¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Twin Mirror. Para mí es un placer el poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también, por supuesto, esta serie que estáis viendo en estos momentos por estreno. Así que muchas gracias por acompañarnos a Álvaro y a un servidor en esta aventura que de momento ya nos está haciendo convertirnos en detective. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, no sé cuándo estaréis viendo esto, pero nosotros lo estamos grabando la tarde del día de Navidad, así que felicitar a todos las fiestas, feliz Navidad y todas estas cosas. Yo supongo que lo veréis todavía durante las fiestas, así que nada, espero que lo estéis pasando igual de bien que nosotros, por lo menos. Y nada, como dice Cortés, aquí estamos con el bueno de Sam. A ver qué pasa, porque qué después del último capítulo en el que nos despertamos, despertamos con la camisa ahí llena de sangre y no nuestra. No negra, no la camisa negra, sino roja. Efectivamente, tengo la camisa roja y nosotros no tenemos ni un solo rasguño, que es lo que me sorprende, pero tenemos la camisa absolutamente llenísima de sangre. Y hemos venido aquí al bar a investigar un poquito y si os acordáis, lo dejamos donde el Palacio Mental, lo que pasa que hemos tenido que volver otra vez a rejugar esta parte porque no la grababa, así que bueno, justo aquí hemos para tenido dar que el recabar el otra vez las pistas y ya está. Entonces, disculpar porque al final por tema de agenda nos hubiera gustado mucho, ya lo hemos comentado varias ocasiones, pero nos hubiera gustado evidentemente haberlo jugado en directo. Pero bueno, el tema de la agenda y sobre todo en estas fechas es un poco complicado, ¿eh? Así que yo creo que tal y como se está haciendo hasta el momento está bien, lo estamos viendo en un directo diferido, por decirlo así, y podemos contar con vuestros comentarios en el chat. Así que nada, jóvenes, vamos a meternos en el palacio y a ver qué es lo que sacamos en claro de lo que ha sucedido aquí en el bar. Todo esto que ha pasado, recordar que es como una especie de prólogo, ¿eh? At least I can always count on this place to make sense. Recordar que now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. Entre las pruebas que hemos encontrado y que pudisteis ver en el anterior vídeo, tenemos que tener presente de que estaba la gorra de Joel, que parece ser que es el minero que nos echó en cara que por nuestra culpa perdió el trabajo, y luego Dennis, que parece ser que es el borracho. Sí. El que tenía el arma. Y tenía un arma que nos la enseñó. Entonces, damos por sentado, tú fíjate que ahora ya él da por sentado de que sí, se peleó. De que hubo una pelea, desde luego. Lo que no sabemos es si él formó dice, parte de esa pelea. Acaba de decir que sí. Dice, tengo claro de que hubo una pelea y me vi involucrado en la pelea, pero dice, no sé cómo empezó. Responde a la pregunta para empezar a formular una hipótesis. O sea que hay que empezar por aquí. Vale, pues ya está. Así. My memory ends here, but there's two glasses. Who was here with me? Recordar que con Ana la cagamos. No nos olvidemos, ¿eh? Comenzó aquí. ¿Dónde empezó? Ah, o sea que podemos elegir el lugar. Espérate un momento. Claro. Espérate un momento, entonces, antes de toquetearla. Bueno, aquí a ver, no, todavía no sabemos muy bien cómo va esto del palacio, ¿vale? Sí. No sé si es que podemos escoger varios lugares, porque por lo que veo. No, parece que no. Sí. Parece que sí, pero no. Por lo menos pero esta opción no. Esto, o sea, Elda. Vamos. Sí, parece que empezó ahí. Parece que empezó ver, aquí. Y ya luego después la ramificación, ya veremos a ver por dónde siguen los tiros.
Es lo lógico, le dejamos aquí bebiendo y es verdad que había otro vaso, o sea que alguien se unió a, pues eso, a la noche de bebida. Al bebercio. Vale. Me mola la camiseta. Sí. Someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. Pues el Dennis, ¿no? Que el Dennis es una opción, es una de las muchas opciones. Vamos a ver si ahora nos deja escoger. Claro, ahora el siguiente paso, o sea, el primero parece fácil. Claro, por la situación, el mira, ¿ves? Es lo que te decía, ¿ves? Ahora ya hacia la columna. ¿Dónde continúa el conflicto? ¿Aquí? ¿O aquí? Y ahí pone dónde terminó, ¿eh? ¿Dónde terminó? En la barra. En la barra pone. Bueno, pues entonces, pues prácticamente me lo está diciendo él. O sea, no estoy. Yo no tengo que. Ah, vale. A ver, ¿dónde continúa el conflicto? ¿Hacia la columna o hacia la entrada? Se ve un poquito mal, ¿eh? Lo sé. Que se ve ahí esto un poquito mal. Porque luego después está ahí como ensombrecido. No. ¿Lo lees o no lo lees? Sí, 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 sí. Ah, sí, vale, vale. Perfectamente, ah, vale, vale. Sí, vale, sí, sí, sí. Hacia la columna, hacia la entrada, o sea que sí que te podemos elegir. Entonces, entiendo que tiene que ser hacia la columna, por aquello de que eso está roto. Si no, hacia la entrada hubiéramos salido fuera, no nos hubiéramos dado de gresca fuera. A ver, yo, sobre todo por la posición de las mesas. Uh-huh. Al caídas. ¿Sabes? La mesa está caída hacia ese lado, es que fue hacia allí, no hacia el otro lado. Entonces. Claro. No, oye, pero también es verdad, pero también es verdad que nos hemos encontrado botellas y cosas aquí rotas antes, pero bueno. Las botellas estaban rotas ahí, ¿te acuerdas? Allí. Sí, sí, pero ahí también nos hemos encontrado el charco de sangre y todo ese rollo, ¿no te acuerdas? Que había un charco había, de sangre aquí ahí, había que un... podíamos... Sí, es verdad, es verdad. Había aquí un... Bueno, aquí es donde estaba Joel, sentado. Sí. Bueno, vamos a ver qué pensáis hacia vosotros. Hacia la columna, quizá, a, ¿no? A ver qué pensáis vosotros, jóvenes. Podéis vale. También votar. Y mientras tanto nosotros seguimos adelante hacia la columna. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Vale. Pues hacia la columna. Pero igualmente ahora puedes poner hacia la entrada. Sí. O sea, creo que puedes elegir. Sí, sí, sí. O sea, es como confirmación. Mira, mira, ves. Lo está viendo. No, pero no, lo que quiero decir es, si tú ahora pones hacia la entrada, no pasa nada. O sea, que es como... Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Llegase hasta aquí. O sea, lo que está diciendo es que... Ahora habrá salido alguna mira, cosa ¿ves? Aquí. Mira esto. Mira, 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 mira. Claro, tú, o sea, tú eliges y luego tienes que continuar, pero te deja siempre volver atrás, ¿sabes? Sí, sí, ahora, sí. Ahora, si quieres te continuar da, a partir de aquí, vale. Te da las dos opciones, te dice, mira, esto es lo que podía haber pasado. Las dos hipótesis. Por eso, claro, aquí hay que recordar que había un arañazo, ¿te acuerdas? Sí. Que le decía, hay un arañazo aquí. Pues... interesante. No tiene por qué ser solamente una pelea, puede haber sido dos. Sí, bueno, puede haber sido que primero ha ido hacia un lado y luego hacia otro. O bueno, puede ser que el arañazo ese que esté en el este no tenga nada que ver con esta pelea. También. Yo diría hacia la columna. Sí, yo también. Igualmente. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Eso es. Ah, muy bien. Yo elijo hacia la columna. Y ahora claro, entonces claro, doy el siguiente aquí, paso. Y aquí tendrás que elegir otra cosa, supongo. ¿No? Digo yo. Pues no. A ver, tienes que... Arriba, arriba, arriba. Es que estaba mirando abajo. ¿Dónde terminó? ¿En la barra, cerca de la máquina de discos o sobre el escenario? Pues lo lógico sería sobre el escenario. Lo lógico. Pero recuerda que la máquina de discos estaba movida.
Sí. La máquina de discos estaba movida y él decía, tiene que haber sido un golpe muy fuerte. Ya, y en la barra estaban las botellas caídas. Y las barras también estaban las botellas caídas. Y luego la gorra del Joel estaba aquí, o sea que es que aquí ha habido... Te lo ponen así y es interesante, ¿eh? Porque te hace dudar. Pero bueno, el golpe más gordo se lo ha llevado... A ver, es que a mí... A mí esto me jode porque realmente... ¿Dónde terminó? Pero ¿dónde terminó la pelea? ¿Y todo lo intermedio? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Porque a lo mejor es que primero fue a la barra, luego a la máquina y luego acabó en el otro sitio. O sea... Bueno, si a mí me dijeran cuál es el siguiente paso, evidentemente el siguiente paso la máquina no puede ser, porque la máquina está movida como si le hubiesen dado de desde el fondo hacia adelante, sí, ¿sabes? Sí, no como... en esta dirección. Entonces, el siguiente paso no puede ser la máquina. El siguiente paso tiene que ser o la barra o el escenario. Pero no sé dónde terminaría, porque no sé si ese fue el último paso o si hay tres pasos más antes de que acabara. Eso es a lo que me refiero. Entonces... Para mí no está muy claro lo que te está preguntando ahora. Pues como prácticamente casi todo lo que hemos visto en el juego. En el juego te dan opciones para decidir ciertas frases o hablar acerca de algo. Esto no tiene ningún sentido. Ya, pero esto no es, y luego esto... después te dice cosas completamente distintas, cosas que no esperabas. Entonces aquí yo veo que va con la misma sintonía. Veo que van con la misma sintonía. Es decir, pero una cosa es una que te pregunten ciertas líneas de diálogo y otra cosa es que tengas que realizar una teoría, una hipótesis y que no tengas claro lo que te está preguntando. Bueno, a ver, vamos a ver. Mira, la de. Mira, ¿ves? That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Yo ahora puedo cambiar, o sea, ahora mismo. Sí. Lo bueno es esto, o sea que. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Joel Gorra. Da por sentado de que ha sido Joel. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Claro, aquí sería, si es aquí, sería, aquí si seleccionas sangre, bien, si en vez de mirar sangre. En el suelo, si en vez de mirar en el suelo miras arriba, porque no va a estar en el suelo, te va a poner a lo mejor lo de, el DJ este, el de la pulsera, eches. No, este es el último paso, por decirlo así, en lo que se refiere a la bronca, a la pelea. Si yo decido que ha pasado esto, tengo que ir al principio. En base a eso, puedo identificar quién es el participante. ¿Ves? Ya, pero aquí ahora no te sale. Ahí no te sale lo de la gorra, ahora, ¿sabes? Solamente te sale. Ahora cuando has puesto en la barra, sí. Lo has seleccionado. Ahora no te salía lo de Joel Gorra. Uh-huh. Y sí, antes sí. Y antes sí, ya. O sea, que. Espera un momento, vamos a ver. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Vale, ahora mismo no. O sea, solamente si llegamos al tocadiscos, entonces me lo identifican como Joel. Sí. Mientras tanto, no. Pues no lo entiendo por qué en el tocadiscos te lo hace como Joel y en el del tablón de anuncios no te lo dice como el de la pulsera que hemos encontrado. No lo entiendo. Claro, que no sería Dennis, que sería Dennis. Claro. Not even the memorial board was spared by the brawl. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues nada. Muy cristalino todo, muy bonito, pero... Algo, a lo mejor tendrá alguna razón de ser. Puede ser que a lo mejor realmente Dennis no sea. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Claro, y ahora nosotros nos damos la vuelta. Y ya no me sale. ¿Quién participó? Ahora no me sale lo de Joel. Bueno, pues nada. Yo creo que ha sido un error, ¿eh? Ha salido Joel ahí por... Yo creo que está muy mal implementada esta mierda. Así te lo digo directamente. Porque no. Por hacerlo así en tres dimensiones y todo bonito y todo no sé qué...
no tiene sentido lo del palacio. O sea, en los otros juegos donde yo he jugado era simplemente un nombre, una etiquetita que tú ibas cambiando y ponías la etiquetita que tú quisieras, pero iba por pasos bien definidos, no el inicio, medio y final, y luego tú tenías que... No, es que no lo entiendo, no entiendo... Pues yo qué sé, pon lo que quieras, porque es que cualquiera de las tres cosas pudo ser. Es que no hay ningún... No hay ninguna razón que me... Lo que me jode es que no hay ninguna razón para descartar nada. Pues puede ser que a lo mejor sea por eso, pues de hecho haya puesto así. Claro, porque pero, vamos a ver, hay un estropicio por todas partes. Pero que pasó de alguna manera. Quiero decir que al final tenemos que llegar a la opción correcta. Y si la opción correcta al final es ensayo y error, está mal hecho la deducción. Yo creo que no será ensayo y error. Yo pienso que nosotros pues decidimos elegimos una y nos hacemos una pequeña idea. Bueno, a lo mejor ¿sabes qué pasa? Puede ser que a lo mejor sea como lo de los espejos. ¿Te acuerdas que el espejo elegimos uno y daba la sensación que era esconderse, no decir nada, y luego dijo, no, voy a buscar respuestas? O sea, que coge el juego y al final hace que le da la gana. A ver, cuando tú en un juego metes un palacio mental, es porque hay solo una solución. Y tú tienes que llegar a esa solución a partir de las hipótesis que tú vas planteando. Si hay tantas soluciones como hipótesis puedas plantear, entonces no tiene sentido. Entonces no me hagas una deducción, sino simplemente elige cómo quieres que haya pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Que cuando estamos haciendo líneas de diálogo y tal, pues lo veo normal que tú puedas elegir lo que decir o lo que no. Pero aquí se supone que lo que el personaje intenta es saber qué es lo que pasó realmente. Y solo hay una solución. O solo debería haber una solución. Si no te deja claro cuál es esa solución, creo que está mal implementado el hecho del palacio de la mente. Solamente esa parte, ¿sabes? Porque entonces es que, ¿para qué me haces reunir las pistas? Pues que directamente digas, pues yo creo que fue así, 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 y ya está. Pero se supone que debería haber una manera de que fue. Porque realmente la pelea solo se produjo de una manera, no se produjo de tres maneras diferentes. Eso es lo que no me convence. Pero es que a lo mejor se peleó y fue hasta un lado y luego después rebotó y vino para acá. Nada de eso te lo está diciendo. Te está diciendo dónde empezó, dónde acabó. Si pero, me dijeran, voy a reconstruir paso por paso. Ya, pero es en base al conocimiento que tiene el tío. O sea, tú métete en la mente del tío. El tío dice, tiene que haber sido así. No estamos hablando de lo mismo. Es que no estamos hablando de lo mismo. Bueno, vale, ya sé. Sé a lo que te refieres. Sé a lo que te refieres. Pero yo intento entender lo que han querido hacer esta gente, lo que han intentado hacer. Pues si han intentado hacer lo que tú dices, no está bien hecho. Bueno, pues ya está. Para mí. Pon lo que quieras. Se supone que esta es la opción fácil. O sea, se supone que al ser la primera vez que tenemos que hacer esto, se supone que es va a ser el más fácil. Los demás serán más complicados. No es fácil ni difícil. Puedes poner lo que te dé la gana. Pon lo que quieras. Si es que no hay nada que... No hay ningún... En ningún caso te está diciendo, no fue así. Pon lo que quieras y ya está. Y prueba y error. Si al final te dice que no, habrá que probar otra cosa y ya está. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Va a ser interesante lo que digan los muchachos en el chat. Sí. Lo estarán poniendo a parir, diciendo... Bueno, vamos a ver. Venga, yo, sinceramente, yo considero de que ha tenido que llegar hasta el escenario. Pero es cierto de que si la gorra está por aquí, pues tiene sentido. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. A ver qué te parece. ¿Y quién participó? Vamos a ver qué... Denis, pulsera, mira, ahora sale de la pulsera. ¿La tarjeta o Joel la gorra? Pues claro, pues otra vez lo mismo. Pues a ver. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Mira. Ahora se recrea todo. Vale. Supongamos. Pero mira lo que es, mira los muñecos los que están haciendo, por favor. Okay. ¿Vale? Pero si la tarjeta de visita de no tiene nada que ver con esto. No, y en esta opción no hay nada, en el escenario no hay nada. Sí. En esta opción al escenario no llegan, a menos que ahora si coges esto, te vayas a la máquina y te diga de ahí continúa hacia el escenario. Definitely wanted to shut him up last night. Vale, esto es otra vez lo mismo.
Sí, vamos, que va cambiando. Lo vale, más vete, lógico. Vete lo un más momento lógico. A la máquina. Lo más lógico. A máquina, a esta. Aquí. Lo más lógico es que fuera Joel. Por lo menos esto que estamos haciendo, esto en concreto, lo más lógico sí. es que fuera Joel. Ahora, sí. vamos a verlo si fuera Dennis. Vamos a cambiar aquí esto. Hacia la barra. ¿Cómo cambia el cuento? A ver. Ya, pero Dennis no fue, porque Dennis es de la pulsera. Sería hacia el escenario, no hacia la barra. Hacia la barra sería Hugh. Espero no haberme metido con ningún anciano. Entonces, lo que queda claro es que a mí la sensación que me da es que o es Joel o es el Dennis. Porque o Hugh. Otro. Pero Hugh no tiene nada que ver en todo esto. ¿Y qué? Pero hay una tarjeta ahí. Yo qué sé. Pero es porque, que no tengo ni idea. Porque se ha caído, porque Hugo estaría ahí tomándose el colacao y se no le ha tiene caído. Ningún sentido. O sea, esto no tiene ningún sentido. Elige el que quieras, porque es que realmente va a ser un ensayo error. No tiene ningún sentido. Voy a cambiar, lo único que voy a cambiar es lo de al escenario. Con el único que pienso yo que me podía haber picado más es con Joel. Por lo que pasó. Vale. Pues entonces es Joel, no es el escenario, Joel es la máquina. Sí, ya. Es que quería ver cómo se mueven vale, aquí pues los. Nada, pues pon la máquina y en la máquina te saldrá, cuando lo pongas ahí, te saldrá otro cartelito, supongo, como estos, ¿sabes? Supongo. No, ya está. Si es que... No está. Ahora vas a la máquina y está en azul y algo tendrás que poner más. Porque algo pondría para acabar, ¿no? Me parece a mí que tengo que darle. Creo que ya terminamos con esto. Espérate. Es que como no veo los botones de arriba, no sé lo que está. Hay que darle espacio. Ah, vale, es que eso no lo veo. Vale, entonces, ¿por qué se destrozó eso? Buena pregunta. Por eso digo que no. ¿Ves? Ya me está diciendo. Vale, pero es que no. Por eso, ensayo y error. Pero no tiene ningún sentido el hecho de que hayamos llegado hasta allí. O sea, no lo hemos hecho simplemente pues porque había una gorra ahí. Y ahora dice, no. Si ya lo sabíamos nosotros que era imposible que el bar haya acabado así. Pero es que si pones la barra, te puede decir lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo acabó así en la máquina? Sobre el escenario. Vale. Y he puesto Dennis. Dennis sobre el escenario, perfecto. Sí, es el que tiene sentido, porque está la pulsera. Vale. Y ahora a ver que me expliquen, entonces, la barra y la máquina. La barra y la gramola con la gorra. Pues eso es lo que sucedió. Ah, vale. Ya está, porque él quiere. Ok, muy bien. Es para darle más vidilla al juego, ¿no? Está fatal, hecho. Hala. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Sam. Meet me later. Sam. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if
You can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you... I don't have time to lose. Le he dado sin querer, perdón. Perfecto. Le he dado sin querer, o sea, no quería... No, pero guay. Estaba poniendo los dedos encima y... Sí, no, era lo más lógico. Porque si nos quedamos, va a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo has entrado? Bueno, entonces ya... Bueno, pues si queréis unos buenos palacios de memoria, jugadlos en los Homes. Palacios de la mente, vamos. Porque, o el Sinking City. Es que el Sinking City sí, es verdad. Tenía su sentido para descartar. Es que, ¿qué sentido? No ha tenido ningún sentido el descartar la máquina de la gramola. Sinking Island. No, Sinking City se llama, ¿no? Sinking Island. Ah, bueno, es verdad. Es que estoy Sinking City. Me estoy equivocando con el... Sí, otro. Es verdad. Eso es lo que te quiero decir, como que lo de ensayo y error, que no hay una pista que te haga descartar la máquina de discos o la tarjeta. Sí, simplemente bueno, que se ponga él a investigar y diga, no, esto no puede ser porque esto pasó así y tal, que sería, claro, lo suyo, pero, ¿no? Claro, que digas, ah, vale, esto no puede ser, la gorra llegó aquí por otra cosa, pero no puede ser porque la máquina está movida en otra dirección. Vale, ok. O no puede ser la barra porque realmente estas botellas no son de ayer, se cayeron antes. Vale, ese, pero si las tres pueden ser, ¿qué sentido tiene que te hagan? O sea, ¿por qué era más correcta? Era montar todo. No, es montar todo el circo. Montas todo el circo hasta que el juego dice, vale, has dado con la correcta, ya está. Claro, pero entonces hazlo bien para que las opciones que nos sirvan. Por lógica, que para eso está lo del palacio mental, por lógica y por deducción puedas decir, ah, no, estas no pueden ser por X. Claro, sí. ¿Y quién te dice a ti que no fue primero la máquina y luego se fueron al escenario? Es que claro, todo ese tipo de cosas tiene que estar bien hecho el palacio mental para que luego se implemente bien en el juego. Si no, pues es como, pues venga, vamos a poner tres opciones... que son las tres igual de válidas porque no hay ninguna razón que te haga descartar una u otra. Vamos a poner las tres que son igual de válidas. El problema es que solo va a permitir al jugador a continuar si hice la del medio. Pero el tema está en que las tres se pueden entremezclar entre sí. Claro, claro. Que no son excluyentes una de otra. Así que entonces tú puedes coger y decir, bueno, pues me parece a mí que hay un punto que está bien, pero ahora tengo que coger y llegar. Son tres puntos que tienen que estar consecutivos. Claro. Claro, eso es un buen palacio mental. Que los tres estuviesen relacionados y decir, vale, primero fue aquí, luego aquí y acabó aquí por X. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know, I'll play it by ear. What? Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. What? Pues eso. What? ¿Cómo que la cita con Ana? ¿Pero si terminamos amarras con ella? Might as well ask if anyone saw Dennis. Bueno, a ver, chicos, lo digo, os digo un secreto. Algunos de vosotros ya lo sabéis. Recientemente tuve un problema con el ordenador, se espichó completamente, se petó. Y entonces, pues bueno, para que tuve que, como si fuera un formateo, para entendernos, ¿no? Tuve que resucitarlo. Y este juego, nosotros lo estábamos jugando y justo cuando pasó eso, pues se perdió el avance que teníamos. Así que yo, por mi cuenta, he tenido que volver otra vez hasta el punto de partida. Hasta el punto... en el que nos encontramos ahora, hasta lo del bar. Pero salvo alguna cosilla que posiblemente se me haya pasado con el tema de las conversaciones y tal, con Walter sobre todo, que creo que se me pasó algo por ahí, el resto he hecho exactamente lo mismo. O sea, con Ana terminamos mal, viste que terminamos mal, o sea que ahora no sé por qué me dice que tenemos una cita con ella. Vale, pues ya está. Vamos a dejarlo así. Qué
Qué manía los juegos empezar bien y luego irse a la mierda, de verdad. Bueno. Tengamos fe, que es Navidad. Joder, macho, pero el juego con la pinta que tiene. Con la pinta que tiene el juego. No sé. De momento, si lo del palacio mental que hemos hecho hasta ahora, de momento está muy mal implementado a nivel de la de lógica deductiva. Está muy mal. Pero muy puede ser que a lo mejor lo hayan hecho así para no complicarse más, tanto ellos como nos como al jugador. Never knew Dennis to be the commemorative type. What's he doing here? Tú ten presente que si es un juego de 5 o 6 horas. Da igual, Cortés, que eso del palacio mental, que no es el primer juego que lo pone. Quiero decir que es que no es una mecánica nueva. No, ya, que no digo que sea una mecánica. Pues yo no me refiero la, al hecho. Por si va a ser que a lo mejor los jugadores se pierdan y. Pues no la pongas. Sí, si no vas a aprovechar lo que es la dinámica del palacio mental, que es súper chula, no la pongas. Ponla de otra manera, pon otra cosa, pero no pongas un palacio mental cuando luego no vas a aprovechar lo que consiste un palacio mental. A ver, anoche me peleé con Dennis estando borracho, porque tú lo dices. Hizo varias insinuaciones contra Ana y Nick, sobre todo contra Nick. Me retó a que lo siguiera a algún sitio. Será mejor que encuentre a Dennis y resuelva el rompecabezas. Probablemente alguien en el pueblo sabrá decirme dónde está. Vale, la cita es con Dennis, no con Ana. Ha dicho con Ana. Su alter ego, el tío que va con él, su Twin Mirror, le ha dicho, sí. Dice, hemos quedado con Ana para tomarnos un café. Dice, pues... ¿la vas a dejar colgada? O sea pues, que. Bueno. Vale, vamos a hablar con Dennis. Dennis se comportó como un capullo toda la noche, poniendo a Nick y a Ana a caer de un burro delante de mí. ¿Le habré hecho mucho daño? ¿Y qué te importa? Además, Cortés, ¿tú has visto la camisa esa llena de sangre? ¿Tú crees realmente que con dos puñetazos se le llena a uno la camisa de sangre? Hay más cosas. Hay algo más. Hombre, evidentemente tiene que haber algo más. Este tío lo que pasa es que no se acuerda. Pero vamos, ahí ha tenido que descuartizar a alguien, por lo menos. Vale, dale. Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Tírale. Matrícula de Dennis. ¿Quién sino Dennis iba a tener una matrícula así? Como buen creativo que es, escribió la S de su nombre con un símbolo de dólar. Joan nunca pierde ocasión de comentar lo cutre que queda. Por una vez, estoy de acuerdo. ¿Te acuerdas de aquella vez que Dennis te llevó a tomar una cerveza? Era tu primera semana en Basswood Jungle. Te había instalado el ordenador, te dio tus contraseñas y te preguntó si querías tomar algo. Dijo en broma que la gente solo se tomaba algo con él una vez, el primer día que entraban a trabajar. Hasta añadió la explicación. Después de eso, ya saben que soy un gilipollas. Después, te enteraste de que su mujer lo había dejado con dos niños pequeños. Hasta llegaste a imaginarte que era un padrazo al verlo con sus hijos, pero se crecía haciéndose el informático sarcástico y gruñón con el resto del mundo. Y nada mejor para hacer ver que eres un amargado que llevar una matrícula con un símbolo del dólar al final. Bueno, tampoco es que... Bueno, nos habla de que pues probablemente Dennis tenga sus problemas. Pues nada, que... Coge fama y échate a dormir, ya está. Eso es. Vale. No, lo de Ana sí que me ha dejado patidifuso, macho. Yo no sé. Lo de Ana no lo entiendo. No lo entiendo, joven. Algo se me ha escapado. Cita de Mark Twain. Me gusta ver que los jóvenes siguen disfrutando de los clásicos. Pero no dice cuál es la cita. Since I've lost... Yo no sé. Yo las cosas... Están perdidas y yo busco en mi mente mucho más, ¿ok? Algo más. Es que no sé, que creo que pone Lost. De todas las cosas que he perdido, lo que más echo de menos es mi mente. Ah, vale, pues tú fíjate lo que yo estaba aquí hablando de dinosaurios. Eso es lo que pone. Unicornios. Aprende inglés con. Con Cortés y con Álvaro, Cortés, Cortés, ¿no? Con Álvaro. Now doesn't seem like the best time to bother her. Habla con ella, hombre. Dile que la quiero. Y que fui sincero. What are you doing out here? Hey, Millie. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. Ah, que trabaja la para farmacia, guay. See?
Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. Any word on my dad? Did you really look into it? Pues el sitio donde estás ahora mismo es, vamos, Last of Us total. Sí, todo, sí. Todo super abandonado, macho. Es todo ocupado, todavía no. Lo que tú quieras. Pues di que todavía no. I haven't found anything yet. I don't think. Let me know if you find anything, please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. ¿Escuchar? Except for science. Sí. And just when I imagine myself in the future, I just don't. I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid, just. It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. Bueno, le digas eso a una niña de 12 años que, ¿sabes? Ya, empezamos pronto. Claro, o sea, quiero decir, no le digas que puede ir donde quiera, cuando quiera. Claro. O sea, de momento tiene que quedarse con su madre, digo yo. Seems she got older by 6 years, bah, just two. Pues eso es lo que yo digo, seguramente que la corta y le dice, mira, no me importan tus mierdas. ¿Has visto a Renis? No, pero por lo menos escuchar a la pobre niña.